Ahora tengo volumen. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué Hola, tal? profe, bien, ¿todo bien? Buenas ¿Cómo tardes. andan? Muy bien. No puedo. Bueno, me parece que ya la autoridad de la universidad está, ¿no? ¿Se fue? Sí, se debe haber ido. Bueno, buenas tardes. En esta Tardes. semana corta, Buenas tardes, ¿qué tal? la Semana Santa, tanto para el cristianismo, que comenzamos con la semana pasada, como para el cristianismo, así que hoy nos toca continuar a nosotros con las unidades. Con las unidades vinculadas a pena, y vamos a comenzar a hablar también de algunas definiciones y clasificaciones del delito. Nosotros describimos la clase pasada las penas del Código Penal argentino, pero el programa les pide también pena de muerte. Entonces, tenemos que saber si la pena de muerte es un castigo que se puede aplicar en la Argentina o, por el contrario, es un castigo prohibido en la Argentina o proscripto por la legislación penal argentina. ¿Qué saben ustedes de esta cuestión? Profesor Sí. Martín, Claudio Martín, tengo entendido que a partir del año 1984 se prohíbe la pena de muerte en la República Argentina. Está muy bien. En rigor, ¿por qué yo le preguntaría? ¿Por qué es esto? Por la adhesión que tiene la República Argentina con pactos internacionales que respetan la vida por encima de todo tipo de castigo. Bien, muy bien. Pero cuando se suscribe el pacto, y respecto al pacto de San José de Costa Rica, y respecto a este punto, ¿qué es lo que específicamente se dice? Se dice que los países se comprometen a desterrar la pena de muerte y los países que tienen la pena de muerte se comprometen, digamos, a no aplicarla. Bueno, nosotros cuando suscribimos el Pacto de San José de Costa Rica ya teníamos derogada la ley 21.338 por las leyes que propugnó el presidente Alfonsín a la vuelta de la democracia. Pero en rigor, la ley 21.338, que es modificatoria del Código Penal, en el año 76 había impuesto la pena de muerte para varios delitos, sobre todo para los delitos que tenían finalidad subversiva, que eran graves y tenían finalidad subversiva. Es decir, esta ley 21.338 es, en última instancia, una expresión de una visión del penalismo y durante varios años nuestro país fue y vino con legislaciones que autorizaron la pena de muerte o legislaciones que no la tenían contemplada. En líneas generales le diría que los gobiernos autoritarios, los gobiernos de facto, implementaron la pena de muerte en el periodo en que gobernaron. Lo que les quiero comentar también es que, no obstante estar suscrito el Pacto de San José de Costa Rica, nosotros tuvimos prevista la pena de muerte en el Código de Justicia Penal Militar hasta los años 2000, cuando es derogado el Código de Justicia
los códigos militares son derogados y hoy los militares son juzgados por hechos criminales cometidos en el ámbito de la jurisdicción militar por las leyes civiles, por el código penal y aplicado el código de procedimiento penal. Esto sin perjuicio de las sanciones administrativas que se les puede aplicar a los militares, y estas sí son sanciones del Consejo de Guerra. Hace poco ustedes habrán visto una sanción bastante relevante del Consejo de Guerra. ¿Me pueden decir cuál es? Sí, la de el submarino ARA 44 que sancionó a los marinos. Perfecto. Por la participación, la responsabilidad que tenían. Perfecto, perfecto, muy bien, exactamente. Exactamente. Esto es sin perjuicio de la responsabilidad penal que puede existir. Es decir, la responsabilidad administrativa no exime de la responsabilidad penal. Pero derogado el Código de Justicia, los códigos militares, las legislaciones militares, ya no hay pena de muerte en la Argentina. Ya no hay pena de muerte en la Argentina. Esto desde un punto de vista formal, porque, por ejemplo, durante la época de la dictadura, no obstante existir pena de justicia, perdón, pena de muerte en la legislación formal, nunca se aplicó la pena de muerte por los jueces de la dictadura, pero sí se aplicó la pena de muerte subterránea. Es decir, que a la par de las penas formales, y esto lo mismo es el mismo análisis que hicimos respecto de la prisión preventiva vinculada a la pena privativa de libertad, a la par de la pena formal de muerte, existe la pena informal de muerte. Y hoy nosotros nos encontramos en nuestro país con algunas situaciones, que me gustaría saber si ustedes las conocen, donde habría que reflexionar, como hace la Comisión Provincial por la Memoria, si no nos encontramos frente a situaciones que implican, en última instancia, tortura y muerte por parte, es decir, respecto de las personas que habitan en algunos lugares y de parte, y esto hace responsable también a los estados. ¿Saben a qué situaciones me refiero? Son situaciones donde está implicado un agente público. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, un agente penitenciario que somete a un trato degradante a un preso. Bueno, por ejemplo, puede ser, muy bien. Está muy bien. A ver, pero más allá de eso, lo problemático es la situación de las cárceles en la Argentina. Este es un tema, es una deuda de la democracia. Es decir, realmente, si nosotros recorremos las cárceles de la Argentina, en general de Latinoamérica, y en este sentido tenemos que decir que en rigor las cárceles de la Argentina quizás estén en mejor condición que las cárceles de Latinoamérica. Pero indudablemente la sobrepoblación carcelaria, el hacinamiento, las malas condiciones de higiene, la ausencia de un sistema de salud, las posibilidades de reeducación, de resocialización, estas son situaciones que evidentemente llevan a un deterioro rápido de la salud de las personas recluidas en los establecimientos penitenciarios, y habría que preguntarse hasta qué punto esta situación no es compatible con las situaciones de tortura. De hecho,
En muchos casos sí. A punto tal que, por ejemplo, el Tribunal Oral Federal número uno de La Plata, en el caso Dupuy, el caso Dupuy es un caso donde se condenó a agentes penitenciarios de la dictadura por haber infringido torturas seguidas de muerte a personas que se encontraban recluidas en la unidad Penal 9 de La Plata, dijo cuando emitió sentencia, cuando dictó sentencia, luego de haber recorrido la unidad Penal 9 de La Plata, que no había muchas diferencias entre la situación de privación de libertad que motivaba la sentencia, prisión perpetua de Dupuy y de varios agentes penitenciarios, a la que ellos se encontraron cuando recorrieron esas cárceles. Quiere decir que esto que observó un tribunal y que de hecho observan muchos jueces que recorren las cárceles y los observatorios que existen en la República Argentina, de los cuales formaba parte ese jurista del cual hablamos la clase pasada, ¿recuerdan quién? Un jurista que falleció. El doctor Coriolano, Mario Coriolano, formaba parte del Comité contra la Tortura, un comité internacional de Naciones Unidas que recorre los lugares donde hay denuncias vinculadas a tratos crueles, denigrantes contra las personas, torturas, tormentos. Bueno, estas situaciones que menoscaban en última instancia y denigran nuestra democracia, pueden llevar muchas veces a la muerte también de las personas. Y habría que preguntarse hasta qué punto, así como había penas de muerte subterránea durante la época de la dictadura, hoy no consentimos estas situaciones de tortura, estas situaciones de tratos crueles y denigrantes nos lleven en última instancia a la misma situación. Respecto a la pena de muerte ya formal, debemos decir que no todos los países son abolicionistas. El abolicionismo en materia de pena de muerte tiene que ver con los países que no admiten en su legislación la pena de muerte. Mientras tanto, están los que están en posiciones mortícolas, es decir, países que sí admiten la pena de muerte. Bastaría con que ustedes hagan una pequeña investigación por internet para observar cuáles son los países que tienen la pena de muerte instaurada aún en su legislación, de aquellos que han dejado las posiciones mortícolas. Hay posiciones y argumentos a favor y en contra. Lo cierto es que es un debate que aún subsiste a punto tal que hay países que no dejan de tener en sus legislaciones la pena de muerte como una pena formal del sistema y muchos todavía aún la ejecutan. ¿Ustedes saben qué países tienen aún vigente la pena de muerte? ¿Cuántos países en el mundo tienen vigente la pena de muerte? ¿Y saben si hay ejecuciones a la pena de muerte, no obstante tener esos países la pena de muerte prescripta? ¿Qué les parece a ustedes? Sí, hay países, hay bastantes, por lo que veo, estaba mirando recién, hay muchísimos. No sé si hay ejecuciones en Estados Unidos, seguramente que sí, en algunos estados, por lo que son más conocidos, pero por ejemplo, en Antigua y Barbuda, en Bahamas, en Belice, figura que está, y también en qué caso se aplica, pero no dice cuándo fue, si se aplican, no son tan conocidos los casos. Bien. ¿Qué otros países? En Vamos a Houston. tratar de. Vayan, vayan. Está China, bueno Corea que. del Norte. En Cuba, Muy bien. a mí Rusia es.
Rusia es un país europeo. Es decir, es, si bien no forma parte de la Comunidad Europea, de la Comunidad Económica Europea, sí es un país que es un país que siempre perteneció en parte a Europa, en parte a Asia. ¿Qué otro país? Profesor. En Houston, en Texas. Bueno, eso ya es Estados Unidos, ya hablaron sí. De ese país. ¿Qué otros países? A mí me llamó la atención justo este fin de semana, no sé por qué vi el tema de la pena de muerte, que en Francia, por ejemplo, allá por el año 1974 fue cuando abolieron la pena de muerte. Para mí fue ¿Y cómo se ejecutaba la pena de muerte en Francia? Con la guillotina. Muy bien. El último fue un tunecino que fue en ese año que, bueno, desconozco el delito que cometió, pero me parece como que muy tarde llegó la abolición de la pena de muerte en Francia. Como y que... en Inglaterra y en España posterior a estos, fíjese. Es decir, y en la Argentina, en el 84 abolimos la pena de muerte del código penal. Y en algunos países, en muchos países también del Islam y por delitos que nosotros consideraríamos menores. Ustedes imagínense que una mujer que haya engañado a su esposo y haya cometido adulterio se refugie en la Argentina y que a un país del Islam pida la extradición. ¿Qué pasaría? ¿Argentina le daría la extradición? No, porque tiene que ser un delito reconocido en Argentina. Muy bien, y aparte por la pena, aún cuando el delito fuera reconocido por... Eso está muy bien. Eso se llama principio de doble punibilidad. Pero aún cuando existiese el principio de doble punibilidad, tampoco se le podría... se podría otorgar, porque no brindaría las garantías y podría aplicarse una pena no prevista en nuestra legislación. Esta es la importancia a veces de conocer el derecho penal internacional, saber qué es lo que ocurre en otras legislaciones, en otras latitudes, y saber que, bueno, no todos los ordenamientos penales y procesales penales tienen la misma inspiración. Nuestro derecho penal, vamos a decir que nuestro derecho penal, no obstante todos los defectos que podemos atribuirle, tiene una base de sustentación propia de un Estado democrático de derecho. Esto de limitar el poder punitivo del Estado apenas... que no, es decir, apenas racionales, donde rige el principio de proporcionalidad y el de humanidad de las penas, y donde esté proscripta la pena de muerte, tiene que ver con la conformación de un Estado democrático de derecho. Esto realmente es muy importante. Bueno, me parecía importante hablar brevemente de este tema. No sé si hay alguna pregunta sobre pena de muerte que ustedes me quieran hacer. Bien. Profe, hola, buenas tardes. Sí. Respecto a lo que decías con el tema de la pena de muerte material, sería lo que pasa en las cárceles todos los días. No en todas las cárceles. Sí. En el sistema normalmente, que el texto de Beccaria habla un poco de eso, ¿no? Hubo un párrafo que fue muy, muy puntual en lo que dijiste, que dice, no se trata de que la pena de muerte sea reconocida como legítima en las instituciones políticas o en los códigos. Al fin y al cabo, lo decisivo no es que la ley diga, sino la forma como las cosas ocurren desde el punto de vista material. Y en ese sentido, duele la realidad nuestra, la pena de muerte es ejecutada a diario como manifestación de violencia institucionalizada desde el mismo Estado. Como que eso. ¿Quién dijo eso? Beccaria. Yo leí el texto de los delitos y las penas de Beccaria. Muy bien. Y en la parte de la actualidad del pensamiento de Beccaria,
dice eso y me marcó justo lo que... Pero eso debe ser un comentario, ese debe ser un comentario, Becaría. Fíjate quién lo hace. Ese debe ser un comentario a los delitos y las penas. Porque el concepto de violencia institucionalizada no es un concepto claro, que... Claro, fue más actual. Claro. Ese es un comentario a los delitos y de las penas. Ah, perfecto, sí. El texto de los delitos y de las penas del Marqués de Becaría es un texto delicioso de leer, que inaugura el derecho penal moderno, y es el único libro que escribió Becaría que no era un penalista. Era una persona culta, preparada, imbuida del pensamiento francés, y escribe en una Italia muy dominada todavía por los señores italianos cercanos a una concepción donde el poder de la iglesia era muy fuerte y donde la pena de muerte, entre otras cosas, todavía era justificado por el pensamiento escolástico de Santo Tomás y de San Agustín. Hoy día la Iglesia se ha renovado en esto, y el mismo Papa Francisco es un ferviente detractor de la pena de muerte. Apoyado en esto por los jóvenes penalistas, entre ellos el actual embajador de Italia en la Argentina, el doctor Carles, que en su momento fue propuesto para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si ustedes googlean estos temas, lo van a poder encontrar en diferentes archivos. Pero la Iglesia cambió radicalmente su concepto respecto a este punto, y no hace tanto tiempo. Hoy sí es cierto que el Papa Francisco tiene una visión de esta cuestión, que en última instancia implica una ausencia de caridad y una ausencia de visión en la redención de las personas a partir de los institutos propios de la Iglesia, que debemos separarlos de los institutos del Estado. Durante uno de los puntos quizás más importantes y quizás uno de los temas más relevantes que ustedes se tienen que llevar de esta materia, es que debemos separar entre lo que es el delito y lo que es el pecado. Paradójicamente, ya lo había dicho el mismo Jesús en las Escrituras, cuando a propósito de esta Semana Santa, cuando le preguntan, cuando le realizan una pregunta de tantas preguntas que le realizaban para ponerlo a prueba, él dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, que ya el mismo Jesús distinguía entre el Estado laico y la religión. Y esto es algo fundante del Estado moderno. Es fundamental. Fíjense a veces las distorsiones a las que lleva los excesos, los abusos, las persecuciones a los cuales se llega a través de los absolutos, ya sea de un Estado absoluto, ya sea de un pensamiento religioso absoluto. Entonces, distinguir el delito del pecado y la moral del derecho quizás sea algo de lo más importante en la formación de un futuro abogado. Y es muchas veces lo que tenemos que hacer entender a las personas a las cuales, en última instancia, nosotros como abogados
debemos nuestros servicios, ya sea como funcionarios públicos desde el Estado, ya sea como abogados particulares. La distinción entre la moral, la ética y el derecho, por un lado, y por otro lado, la distinción entre delito y pecado. Esto es muy, muy importante. Bien. Perdón, profe, la última aclaración. Dice sí. Estudio preliminar de Nodier Agudelo, puede ser el claro, texto que está. Vos lo que leíste es eso. Eso, acaba que. En realidad, Beccaria, podemos decir, así como es uno de los padres del derecho penal, porque el derecho penal no tiene un progenitor, sino que se fue formando, y nosotros podríamos decir que también Carrara es un maestro del derecho penal ineludible del siglo XIX, que funda el derecho, uno de los fundadores del derecho penal clásico, e inclusive permanentemente recogido por la doctrina moderna. Bueno, tenemos que decir que ya en Beccaria, como bien lo dice esta autora que prologa el libro, había gérmenes del pensamiento que funda la violencia institucional, que funda lo que es el concepto de violencia institucional. Que básicamente la violencia institucional es la violencia que se ejerce contra el ciudadano que debe ser protegido por el Estado, desde el Estado mismo. Son situaciones... Profe, sí. Sí, básicamente lo que pasa en Formosa, ¿no? Quería hacer, en cuanto al libro de Beccaria, son 5 páginas que habla de pena de muerte y es como bastante filosófica la cuestión. Exacto. Para el punto del programa me parece que es ideal. Muy bien, a ver, ¿y usted la leyó? Sí, lo leí, es bastante filosófica la visión de él, y me parece útil porque no es tan extenso y sirve para el punto del programa. Bien, bien, me parece muy bien. ¿Y qué recogió usted de esa filosofía? No, bueno, justamente habla un poco de esto, de la cuestión de la violencia institucional, de que no tendría sentido, ¿no? Está un poco en contra, como para resumirlo. ¿Por qué? ¿Cuál es el principal argumento de Beccaria oponiéndose a la pena de muerte? No, que no tiene sentido que una persona mate a otra persona por un delito que haya cometido. Bueno, a ver, nosotros diríamos, siguiendo una posición retribucionista, muchos sostienen que justifican la pena de muerte, dicen ojo por ojo, diente por diente, es decir, quien mata debe morir. Pero hay un argumento muy fuerte que desarrolla Beccaria, entre otros, que es el del error humano. El error humano. Frente a, sí, supónganse que el juez se equivoque. ¿Quién devuelve la vida? ¿Quién devuelve la vida? Los mortículas dicen, bueno, tampoco nadie devuelve las penas privativas de libertad. Pero bueno, puede haber reparación frente a eso. Por más que no haya nadie pueda saldar la pérdida de libertad durante mucho tiempo. Pero existe la posibilidad de una indemnización de tipo económico, como prevén los códigos de procedimiento penal respecto del recurso extraordinario de revisión. Pero la muerte, la vida nadie la vuelve a restituir. Sin embargo, es una discusión que de tanto en tanto vuelve en la democracia argentina. Y hay presidentes constitucionales que sostuvieron la necesidad de la pena de muerte. Aún vigente la Convención Internacional de Derechos Humanos. Es decir, hay presidentes constitucionales que insistieron en esta cuestión. ¿Quiénes? Bueno,
¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Qué presidentes? ¿Qué? ¿Qué presidentes? No veo quién me pregunta. Yo, acá, Sol. Ah, Sol. Bueno, fíjense ustedes en los... Así como cuando me hablaron de Formosa, yo no asentí ni rechacé el comentario, tampoco voy a decir qué presidentes argentinos propusieron que la reinstauración de la pena de muerte, porque me parece que los profesores tenemos que tratar de no generar simpatías ni adhesiones políticas, simplemente tratar de ser descriptivos de las cuestiones y transmitir el pensamiento. Pero entraríamos en situaciones de tipo que deben estar vedadas a la enseñanza, es decir, lo que es la política partidaria, no la política institucional o la política criminal, pero lo que es partidario me parece que, si yo digo qué presidentes, podemos estar, digamos, en simpatías y antipatías que no creo que sean, que deban ser mencionadas. Búsquenlo ustedes y van a ver que lo van a encontrar rápidamente. Bien, ¿qué otra pregunta sobre esta cuestión? Bien, entonces vamos entonces un poco a hablar ahora de otros temas que tienen que ver con cómo vemos el delito. ¿Ustedes qué piensan que el delito es? Un poco cuando definimos el delito, y ya estamos entrando en la unidad número 7, sin perjuicio de que vayamos y volvamos con algunos temas, pero esto forma parte de la unidad 7 ya. ¿Ustedes qué piensan que el delito es? ¿Qué idea tienen ustedes? Bueno, se ha definido de distintos modos el delito, pero lo importante que me parece que ustedes sepan es que hay visiones criminológicas del delito, visiones jurídicas, es decir, definiciones criminológicas que las van a estudiar en criminología, y visiones jurídicas. Visiones jurídicas. Las visiones criminológicas parten de las distintas formas y tipos de criminologías que han sido descriptas a lo largo de la historia de la criminología. La criminología clásica, la criminología crítica, las concepciones psicoanalíticas del delito, las concepciones positivistas, positivistas criminológicas, positivistas jurídicos, etc. Y luego tenemos las definiciones de tipo jurídico que tienen que ver con la llamada dogmática penal, que en última instancia también, visto desde un punto de vista criminológico, la dogmática penal no sería otra cosa que una especie de positivismo jurídico. Es decir, responde criminológicamente, es decir, al positivismo jurídico. Esto lo digo porque, en líneas generales, la criminología es una disciplina, una ciencia abarcativa, es decir, más amplia que el derecho penal. Estudia el qué, el cómo, el por qué del delito. Nosotros podemos decir, quienes legitimamos la criminología, porque hay también muchos autores que la deslegitiman, quienes legitimamos la criminología, consideramos en líneas generales que la criminología tiene una amplitud de campo
más amplia que el derecho penal. El derecho penal, en última instancia, es un instrumento y un objeto de estudio por parte de la criminología. Pero nosotros acá estamos estudiando derecho penal, que pretende tener autonomía científica. Y de hecho, bueno, muchos autores, por ejemplo, Zaffaroni, sostienen que sí la tiene, que tiene autonomía científica. Yo creo que también tiene autonomía científica como disciplina el derecho penal. Y esta autonomía científica en parte está dado por el estudio de la dogmática penal. La dogmática penal no es la dogmática como método de interpretación del derecho que ustedes estudian en el derecho civil, sino que nosotros, por dogmática penal, entendemos el estudio analítico del delito. El estudio analítico del derecho. Y uno de los precursores, es decir, de la teoría analítica del delito y del derecho penal como disciplina, como ciencia, fue justamente Francesco Carrara, quien en el programa de Derecho Criminal, que es una obra de aproximadamente 9 tomos, que el maestro de Pisa, se le llamaba el maestro de Pisa porque él era de la Toscana, y más concretamente de Pisa, en esta obra él definió el delito como la infracción de la ley del Estado promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso. En esta definición de Carrara estaban dadas magníficamente, prácticamente todos los elementos del delito que años más tarde definirían Behling, Binding, von Liszt, los precursores de la definición dogmática del delito en Alemania, y que luego sería tomada por gran parte de los penalistas italianos, españoles, algunos franceses, y que llegara a Latinoamérica de la mano de Jiménez de Azúa, en nuestro país, y también de Sebastián Soler. Vamos a analizar entonces brevemente la definición la definición del maestro Carrara. Les recuerdo, porque ustedes ya lo habrán, alguien que me recuerde la definición dogmática del delito, que ya seguramente la habrán visto con todos los profesores. ¿Cómo se define dogmáticamente el delito? Es una acción típica, antijurídica, culpable, sancionada con una pena punible. Bien, perfecto. ¿Quién habló que no veo? Yo, Yanni. Bien, perfecto. Bien, esta es básicamente la definición que se repite con algunas variantes en distintos autores. Básicamente, esta es la definición. Y fíjense ustedes. Infracción de la ley del Estado, infracción. Es decir, muy importante. Muy importante esto de infracción a la ley del Estado. Tiene que haber entonces tipicidad. Infracción a la ley, a una ley del Estado. Violación del principio de legalidad penal. Promulgada, Carrara dice, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos. La seguridad, es decir, la finalidad, tiene que tener una finalidad. De protección de los ciudadanos. Si hay un aspecto material acá. Resultante de un acto externo del hombre, acción. Tiene que haber acción, positiva o negativa. Ustedes después van a ver que la acción puede ser, la acción penal como elemento del delito puede ser una acción propiamente dicho o una omisión. Es decir, por eso dice acción externa del hombre, positiva o negativa. Moralmente imputable,
quiere decir que la persona tiene que ser culpable, y políticamente dañosa, quiere decir que tiene que haber antijuridicidad. Fíjense ustedes que en la definición de Carrara, que es una definición material del delito, prácticamente estaban todos los elementos de la, de la dogmática, de la definición dogmática del delito. Esta definición, Carrara la realiza en su programa de derecho criminal de los años 1870. Así que fíjense qué vigente está y qué valiosa fue esta definición. A la par del pensamiento de Carrara sobre fines del siglo XVIII, se desarrollaba un pensamiento que no tenía que ver con esto de lo moralmente imputable, que lo moralmente imputable tiene que ver con la libertad de la persona, con la posibilidad de autodeterminarse al bien y al mal. A la par del pensamiento, de este pensamiento clásico, nacía el positivismo criminológico y el positivismo jurídico. Y el positivismo criminológico, que fue valioso también, pero tuvo sus críticas por una visión exacerbada, decía, bueno, está bien esta cuestión de la libertad del hombre, pero el hombre no es del todo libre. El hombre está condicionado por sus circunstancias y a veces está tan condicionado que está determinado. Y tan determinado que a veces no es libre, sino que está determinado por la sociedad, por el clima, por su raza. Cuestión peligrosa esto del determinismo, fíjense hasta dónde llegamos. Está determinado por la sociedad a la comisión de un delito. Es decir, hay por parte del positivismo criminológico, de Lombroso, de César Lombroso, un médico italiano, también médico de prisiones, también del siglo XIX, por Enrique Ferri, que ejerció gran influencia en los códigos penales latinoamericanos, existió por parte de ellos y también del sociólogo Garófalo una idea de que la persona no era tan libre y que había condicionamientos que lo llevaban a la comisión del delito. Es decir, que a la par de la definición de Carrara encontramos opiniones acerca del delito que no tienen que ver con la dogmática y que, por cierto, influyeron en los códigos penales. Porque cuando nuestro código penal habla en varios puntos de peligrosidad, nos está remitiendo al pensamiento del positivismo criminológico. Pensamiento que establece, bueno, nosotros creemos, dicen la criminología positivista, nosotros creemos que el hombre está condicionado y a veces determinado por su propio modo de ser, por sus propias limitaciones o condiciones físicas. Y por eso Lombroso destaca un biotipo que tiene que ver con la constitución física. Así el ladrón, ¿no es cierto?, será alguien delgado, orejudo, y quien cometa delitos de abuso sexual será regordete. Y así, situaciones que no tenían ningún tipo de verificación empírica. Muchas veces no sucedía esto. Pero bueno, estas descripciones están realizadas en el libro L'uomo delincuente. Lombroso cambió varias veces de opinión sobre este punto. Y si ustedes leen la obra de César Garófalo, van a ver que para Garófalo el clima, la condición social, la compañía,
de otros, tiene que ver también con situaciones que llevan al delito. Pero ustedes advertirán que en última instancia, entre la definición de Carrara, que trata de escribir, trata de escribir el ente jurídico y las concepciones del positivismo, hay una cuestión metodológica, porque mientras unos tratan de describir la cuestión desde un punto de vista de las causas, Carrara lo que realiza es una descripción del hecho criminal desde un punto de vista jurídico. Bien. Entonces, en nuestro código penal, nuestro derecho penal es básicamente un derecho penal, y todos los derechos penales que siguen una escuela democrática de derecho, es un derecho penal fundamentalmente que parte de una visión clásica, donde la libertad de la persona es la base, la libertad que implica la posibilidad de autodeterminarse para la realización de las conductas conforme derecho. Esto quiere decir la posibilidad de percibir, de distinguir entre el bien y el mal y determinarse conforme a derecho. Bien, entonces decía que nuestro código penal, en la visión de nuestro derecho, prevalece esta visión clásica de posibilidad de que el hombre se determine. A diferencia de la visión del positivismo criminológico, que se inclina a una situación determinista, es decir, la persona no tiene una libertad absoluta, sino una libertad condicionada, determinada. Esto lleva a concepciones diferentes del derecho penal y a consecuencias diferentes. Pues mientras la escuela clásica va a ser una escuela que claramente concluye que las sanciones penales, la sanción penal típica debe ser la pena, para las escuelas, para las escuelas criminológicas positivistas, lo relevante como sanción penal es la medida de seguridad. Y la medida de seguridad propia del positivismo criminológico es la medida de seguridad predelictual que tiende a prevenir el delito. Lo cual es, como decía Soler, es riesgoso para la comunidad, porque imponer sanciones antes de la comisión de hechos delictivos, antes de la, puede resultar algo que castigue el pensamiento, los modos de ser, o que se castiga a las personas por la raza, por la etnia, por la religión, lo cual resulta una afrenta a la condición humana. Castigar por la peligrosidad resulta, en definitiva, algo peligroso para la afirmación del Estado democrático de derecho. Bueno, la clase que viene, salvo que haya alguna pregunta, la clase que viene nos volveríamos a encontrar. No sé si hay alguna pregunta. No, profesor, gracias. Bueno, nuestro código penal, y con esto termino, nuestro código penal básicamente se sustenta en la escuela clásica tiene sus raíces en el código toscano, que justamente sobre el que influyó seguramente el pensamiento de Carrara. Este código a su vez se basa en el código de Anselm von Feuerbach, el primer código que tuvo Alemania, el código de Baviera, y en otras obras. Pero básicamente, lo que les quiero significar, que este código, como la mayor parte de los códigos penales, tienen un fundamento en lo que se denomina derecho penal de acto, a diferencia del derecho penal de autor, que recoge el modo de ser, el estado peligroso
que puede constituir una persona por sus acciones anteriores, cuestión vedada en Gramajo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lean el fallo Gramajo, o por su apariencia física, o por su etnia, como habíamos hablado antes, por su religión, por su color, por su lengua, etc. Les deseo a todos una feliz introspección, una fructífera introspección en esta Semana Santa, para aquellos que sean religiosos, para aquellos que no lo sean, que tengan un feliz fin de semana largo, y nos estaríamos viendo entonces el lunes que viene con el desarrollo de las unidades 6, que terminaríamos la unidad 6, clasificación de delitos. Vayan leyendo el código penal, sobre todo a partir de los artículos 71, 72, 73, 74, 75, los artículos 59 en adelante, que es extinción de la acción penal. Vamos a analizar estos temas la clase que viene. Les mando un abrazo a todos y a todos, y feliz Semana Santa. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias, doctor.